Nizhny Novgorod es un lugar fantástico para pasar el fin de semana. Durante casi 60 años llevó el nombre del escritor favorito de Stalin, Maxim Gorki, en su honor. Empezamos a recorrerla desde la plaza con el monumento a Amin y Pajarsky, creadores de las milicias populares que en 1612 expulsaron de Moscú a los ocupantes polaco-lituanos. Hay Kremlin más allá de Moscú. El Kremlin local, que se fortaleció con piedras y ladrillos con el tiempo, se convirtió en el siglo XV en puesto defensivo militar para defender Moscú contra las hordas tártaras. Hay varias formas de entrar. Subimos y damos la vuelta para apreciar la muralla por fuera y las vistas. La entrada a la fortaleza es gratis. La Catedral del Arcángel Mijaíl del siglo XVII, la única iglesia del interior de Kremlin que aún se mantiene en pie. Desde 1965, dentro del Kremlin, arde el fuego eterno en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, por el paseo por el perímetro de la muralla y sus pequeños museos, tenemos que pagar. Vale la pena. Las 13 torres forman la fortaleza. La calle Rasvetinskaya, con su preciosa iglesia, es una de las calles más hermosas de Nizhny Novgorod. La calle peatonal Большая Покровская, el centro neurálgico de la vida cultural y de esparcimiento de la ciudad, con bares, restaurantes, tiendas de souvenirs, cines, un teatro y edificios sacados de cuentos, como la sede de Banco Estatal. Saludamos al piloto Valery Chkalov, cuya estatua encontrará en lo más alto de las impresionantes escaleras Chkalov, que con sus 560 escalones dibujan sobre la colina un gigantesco 8. La mejor manera de despedirse de la perla de Volga es un paseo por el malecón.